llaman a Eastly. Eastly. Laman a Eastly. Eastly. No manches, está igualita. Está idéntica. Yo no sé por qué si tenía tanto dinero no se compró algo mejor. Dijo que quería morir en la casa en la que vivió con mi mamá. ¡Sobrino! Ay, ahí viene el asqueroso de Esteban. Esteban es un asco. Estafó a mi papá en dos negocios. Oye, ¿pero qué de plano te cae muy mal el tío Esteban o qué? Si te contara. Quédate callada. Yo sé lo que te gusta. Hay cosas del testamento que quisiera hablar con ustedes, con Marcela, con Toño, contigo, lo más pronto posible. Espero no tengas problemas. Sí, seguro. Recibe saludos de mi esposa. Un gusto.
Te vamos a extrañar, papá. Siempre vamos a estar juntos. Entonces, ¿no iba a decir nada? Ok. Yo saco el tema. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se mató a mi papá? ¿Por qué con el cuchillo? Tal vez... estaba muy deprimido por lo de mi mamá. Pues sí, tiene lógica. No saben de lo que hablan. Tenían años sin verlo. A mi papá le encantaba su negocio. Y no estaba deprimido. Entonces, ¿cuál es tu teoría? No sé, pero no creo que... Creo que vino de su estudio. ¿Es ahí donde se mató? Sí. ¿Qué haces? Pues llamándola a la policía, güey. ¿Qué tal que se metió alguien? Ay, no seas ridículo. Seguro se cayó algo que estaba mal acomodado. ¿Fue aquí o en la otra casa? ¿Habrá sido un gato o una rata aquí chonche? ¿Tenía gato? No, aquí ya se va. ¿Qué hay ahí? ¿Todo? Sí, creo que sí. O sea, ¿qué esa cosa hizo los ruidos? ¿Tiene pilas o qué? ¿Y qué carajos es eso? Es Mictlantecuhtli. ¿Qué? El señor de los muertos. A ver, ¿qué no se supone que tú estudiaste eso? Ni siquiera puedes decir el nombre. Por eso no tienes trabajo. ¿Es original esta tuya? Supongo que sí. Entonces ha de valer algo, ¿no? Güey, ¿eso qué importa? Preocúpate por los ruidos que hizo. Obviamente los ruidos no vinieron de ahí. Algo se cayó y nos hizo pensar que algo se movió ahí adentro. Claro que no. Todos lo escuchamos. No me vas a decir que... ¿Qué? ¿Qué? Eso... ¿sangre? No seas tonto, ¿cómo va a ser sangre? ¿Entonces qué? ¿Me vas a decir que la estatua está llena de ese líquido o cómo? Para los dioses, la sangre era muy importante, ya que ellos se tenían que alimentar de esto. Ok, gracias por la clase de historia, pero nosotros no somos aztecas y ese líquido no es sangre. Vámonos a ver.
Tranqui, tranqui, soy yo. ¿Qué traes? ¿Tú encendiste las velas? ¿De qué hablas? Acabo de llegar. La estatuilla no está. Ay, no voy a caer en eso, ¿eh? La ves por algún lado, no está. Seguro la tiene Marcela. Ya, güey, a ver, ¿por qué no mejor saca el whisky? Alguien se metió a la casa. No inventes, Marcela. Tú y este se juntaron para hacer una broma, ¿verdad? ¿Cómo bromean con eso? Papá se acaba de morir y ustedes con sus tonterías. ¿De qué hablas? La estatuilla, Azteca, ya no está. ¿Qué? ¿No la tienes tú? ¿Entonces no están bromeando? ¿Oyeron eso? Sí. Esta cosa es la estatua que encontraron en la obra. Es el Señor de los Muertos. Tenemos que pagar con sangre. O había algo más. Había algo más, no sé. Algo más. ¿Estás segura? Sí. Tlamalastli estli. Sacrificio de sangre al amanecer. ¿Pero por qué tenemos que hacer un sacrificio? ¿Solo porque hicieron un hoyo en la tierra? Lo siento por su familia, pero en las obras grandes siempre hay accidentes, papá. Dicen que en las obras grandes la tierra reclama al menos una víctima. Nunca te había escuchado hablar de esas supersticiones. Cuando estábamos haciendo las excavaciones para hacer los cimientos, encontramos una estatuilla. ¿Una estatuilla? Olvídalo. Es una estatuilla sin valor. Supersticiones. No puedo creer que mi papá haya sido así. ¿Por qué no nos dijiste nada? Ahora todo tiene sentido. Fue un aviso y no hice nada.
O sea que mi papá se suicidó por soberbio. No era solo eso. Por lo que me dijo, hizo un pacto con esa cosa para seguir con la obra. Un pacto que no se puede romper. Papá, no puede ser. Otro obrero muerto. ¿Qué vamos a hacer? Ya le mandaste un jamón a la viuda. Un ramo de flores. Solucionalo tú, hijo. Gerardo. Dime. Dale mis condolencias a la viuda. Me cuesta mucho trabajo pensar que mi papá era así. A ver, ninguno de nosotros va a morir. ¿Por qué no mejor nos vamos y ya? Es que yo creo que no es la casa, ni tampoco la estatua. Nosotros traemos la sangre de mi papá. ¿Y ahora qué? El pizzero, señor. Le traigo su pedido. Es el pizzero. Yo voy. No, espera. Yo voy. Hola, ¿qué tal? Hola. Le traje su pedido. Gracias. ¿Cuánto es? Se dan 50 pesos. Ah, ¿qué crees? El dinero lo dejé hasta allá. ¿Pasas? Sí, claro. Gracias. ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Ya pensaste si tiene familia? ¿La conoces? A mí me importa mi familia, que son ustedes dos. A ti no te va a pasar nada. A ver, yo no soy un asesino, ¿ok? Yo tampoco. ¿Pero qué otra opción tenemos? Pues por el momento no tenemos otra. ¿Y qué piensan hacer? ¿Esperar hasta que amanezca y que esta cosa escoge uno de nosotros? Vamos a ofrendar las cenizas de mi padre. No manches, Toño, eso es lo más tonto que has dicho. Sí, estoy de acuerdo con Marcelo. Ofrendar las cenizas es absurdo.
más absurdo que dejar a este güey para que lo maten? Bueno, déjenme pensar. Y ya veremos qué podemos hacer. ¿A dónde vas? ¡Tómalas y déjanos en paz! Marcela, ayúdame. ¿Por qué no lo detuviste? Traté, se me adelantó. ¿Sabes qué es raro? Que tenga sangre. ¿A qué te refieres? Marcela. No te preocupes, vas a estar bien. No, no voy a estar bien. Me siento muy mal y me voy a morir. Esa cosa me infectó. Está ardiendo. Voy por medicamento. No digas eso, vas a estar bien. ¿Recuerdas cuando te dio tifoidea? Días peor. Te libraste. Imagínate que te está dando una cruda de esas. Pues, tráeme una chela entonces. No le baja la fiebre. Tenemos que llevarlo a un hospital. ¿Tú crees que esta cosa nos deje salir? No sé. Marcela. Marcela. Tranquilo, aquí estoy. De todas formas, no lo voy a librar. Díganle que yo... Yo soy el sacrificio. Gerardo, yo los puedo salvar. Díganle que yo soy...
que me hizo esta cosa. Pronto voy a estar igual que Toño. Lo siento mucho. Pronto voy a estar igual que Toño. Yo sé que tú eres mejor persona que yo. Siempre lo he pensado, pero si no hacemos algo, tú y yo nos vamos a morir. Esto no es una enfermedad normal. Esta cosa lo controla. Tal vez si hacemos el sacrificio, Toño y yo nos pongamos bien. Voy a matar a nadie, ¿eh? No. No tienes que hacerlo tú. Solo tienes que dejar que yo lo haga. Está bien. ¿Estás seguro? Lo siento, de verdad, pero son mis hermanos, o tú. Tanto sacrificio. ¡Tómalo y déjanos en paz! ¡Vale! ¡Lárgate! El pizzero va a ir a la policía. ¿Qué pasó? Tranquilo. Ay, ya se le bajó la fiebre. ¿El pizzero? Lo dejamos ir. No me mientan. Tranquilo, tranquilo. Es verdad. Pensé que se lo íbamos a dar como sacrificio. Tenemos tiempo. Bueno, ya no tanto. Falta muy poco para que amanezca
pues le tenemos que entregar algún sacrificio. Y si no, pues va a elegir alguno de... pues de nosotros. ¿Y ahora qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Ay, tranquilo, no pasa nada. Carajo. Tenemos que irnos de aquí. Esteban. Hola, tío. Oye, es que quería pedirte un favor. Fíjate que el lavabo se me rompió y no sé cómo arreglarlo. ¿Podrías venir a ayudarme? ¿Vas a comer? Ok, no, mira, yo si quieres te puedo invitar a comer. ¿Qué vas a comer? Ok, pues si quieres, tú podrías hacer la cena. Te espero. Bajo la tierra yacen seres ancestrales, sedientos de sangre, que es mejor nunca despertar. Eso es lo que la gente cuenta.